Oraciones o proposiciones subordinadas sustantivas. Te voy a explicar las dos principales, ¿vale? Proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas que sustituyen un sustantivo, ¿vale? La forma de reconocerlas es que se pueden sustituir por eso. ¿Ok? Entonces, si yo te digo, no quiero que fumes. ¿Vale? ¿Por qué hay una oración compuesta? Porque hay dos verbos, ¿vale? ¿Cuál es principal? No quiero. Porque tú puedes decir no quiero, pero no puedes responder que fumes, ¿vale? Puedes decir que fume. ¿Qué me estás contando? Y puedes decir no quiero y se entiende. Entonces, lo más importante de las oraciones subordinadas es que no están separadas. ¿Cómo te lo han explicado a ti? Que están separadas, ¿no? No están separadas, ¿vale? Hacen una función dentro de la principal. Yo podría sustituir aquí el que fumes por eso. No quiero eso. ¿Vale? Entonces, la función que haga eso aquí es la función que hará que fumes aquí. Yo por ahora puedo decir, sin temor a equivocarme, que esto es una proposición subordinada sustantiva. Pero no sé la función que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿dónde lo analizo? Yo lo analizo aquí. ¿Cómo analizo esta oración? Pues esto tendría un sujeto, ¿no? Que sería yo, sujeto omitido. No quiero eso. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿Ok? No es un complemento circunstancial de negación. Vamos a hacerlo bien. Es un sintagma adverbial. Complemento circunstancial de negación. Quiero el verbo y eso, ¿qué función tiene? Vamos a ver, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Tú no puedes hacer subordinadas si no sabes la simple. Las funciones son sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento sustancial, complemento de régimen, complemento predicativo. Complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio. ¿Vale? ¿Cuál es el...? ¿Qué función tiene eso? Vamos a ver, te lo digo, no sabes analizar oraciones simples. Si no sabes analizar oraciones simples, te va a costar mucho analizar oraciones compuestas. Yo no lo quiero. Lo es complemento directo. Entonces eso es el complemento directo. Y esto es una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Vale? Entonces el análisis de esta, que es la original, es el mismo que el de esta. Sintagma verbal, predicado verbal. No, sintagma adverbial, complemento de sustancia de negación. Quiero el verbo, ¿vale? ¿Lo has copiado o no? ¿Qué? ¿Qué palabras están exclusivas? No hay ninguna. Busca el complemento directo. Otro ejemplo de subordinada sustantiva, ¿vale? Sí, sustantiva, está en subordinada sustantiva, otro ejemplo. No me importa que olvide mi cumpleaños. Por ejemplo, pero ahí también hace complemento directo. Ahora voy a poner otra función. No me gusta que fumes. Al principio tú dirías, oye, es igual que la otra, no.
Porque aquí que fumes, si yo analizo esto, no me gusta eso. ¿Qué es eso? ¿Qué función tiene? Sujeto. Ya vimos que el verbo no me gusta es especial. No me gusta ese libro. No me gustan esos libros. Entonces, esto sería una proposición subordinada sustantiva que hace función de sujeto. ¿Vale? Y el resto, fíjate que hace una función dentro de la oración. Sintagma verbal, predicado verbal. Esto es sintagma adverbial, componente de sustancia de negación y esto va con el verbo. A mí no me gusta. ¿Vale? Pues son las sustantivas. Yo